Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro salió esta noche en defensa de la ministra de Minas, Irene Vélez, quien afirmó que los países deberían entrar en un decrecimiento económico. La afirmación de la ministra Vélez, hecha en el Congreso Minero realizado en Cartagena, generó una fuerte controversia contra la funcionaria, quien hace minutos explicó en qué consiste el concepto de decrecimiento económico. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Alerta en el centro de Bogotá por desplazamiento urbano. Bandas de narcotráfico se están tomando por la fuerza edificios y obligando a sus ocupantes a abandonar los cuartos en cuestión de horas. La personera local de Los Mártires, quien verificó la denuncia, fue retenida por más de una hora y amenazada por delincuentes. Los hechos se registraron en pleno centro de Bogotá, en el barrio La Favorita. Las amenazas y el secuestro de la funcionaria se registraron mientras se cumplía el Consejo de Seguridad entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A propósito de Bogotá, dos hechos de inseguridad llamaron hoy especialmente la atención, ambos bajo modalidad de raponazo que quedaron registrados en video. En el sector de Niza, en la calle 127, en el norte de la ciudad, un conductor fue víctima de atraco. Dos personas, aprovechando el trancón, lo asaltaron. Los mismos delincuentes quedaron grabados en otro video, pero en la carrera séptima con calle 153, robando al conductor de una camioneta. A pesar de estas evidencias, los hombres no han sido detenidos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. En mensaje a la nación, el presidente Biden arremete contra Trump y sus seguidores. Advierte que la democracia de Estados Unidos está bajo amenaza y hay que defenderla. Biden asegura que Trump y sus seguidores quieren llevar a Estados Unidos al pasado y lanza defensa del aborto y de los matrimonios del mismo sexo. Fuerte derrota para Trump. Su protegida Sarah Palin es derrotada como candidata para el estado de Alaska y pierde el escaño ante una demócrata. Por huelga de pilotos, Lufthansa cancela todos los vuelos de Múnich y Frankfurt. Inspectores afirman que la integridad física de la planta nuclear de Zaporilla, en Ucrania, fue violada por las fuerzas rusas. Venezuela iguala en número de desplazados a Ucrania y supera a Siria por primera vez, alerta la ONU. Condenan a colombiano a 159 años de cárcel en España por el asesinato de varias mujeres. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Desde Pensilvania, cuna de la democracia estadounidense, el presidente Joe Biden arremetió contra Donald Trump y sus seguidores. Aseguró que degradan el alma del país y advirtió que los ciudadanos tendrán que defender la democracia. Durante un inusual discurso cargado de simbolismo y en horario de máxima audiencia, el presidente Joe Biden lanzó un duro ataque contra los partidarios del exmandatario Donald Trump. Desde Filadelfia, cuna de los Estados Unidos y muy cerca del edificio donde hace más de dos siglos se adoptaron la Declaración de Independencia y la Constitución del país norteamericano, Biden exhortó a los estadounidenses a defender la democracia, asegurando que esta no está garantizada. I've come to this place where it all began, to speak as plainly as I can to the nation. Trump and the extreme MAGA Republicans quote a clear and present danger to our democracy. But while the threat to American democracy is real, I want to say as clearly as we can, we are not powerless in the face of these threats that are a threat to our personal rights, to the pursuit of justice, to the rule of law, to the very soul of this country. Una afirmación casi inédita para un mandatario de la principal potencia del mundo que advierte que existe una amenaza extremista que se encuentra degradando el alma del país y esta está fuertemente influenciada por la ideología del expresidente Trump. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. MAGA Republicans do not respect the Constitution. They do not believe in the rule of law. They do not recognize the will of the people.
They refused to accept the results of a free election. Biden no escatimó en simbolismos y fuertes comentarios durante su intervención en la segunda ciudad más grande del estado de Pensilvania, que puede tener la llave de las elecciones legislativas de noviembre. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó entregar sus registros financieros a un comité del Congreso. La batalla por esa información se remonta a abril de 2019, cuando el comité emitió una citación legal para tener acceso a esos datos en el marco de su investigación sobre sus conflictos de interés sin precedentes, sus transacciones en beneficio propio y sus vínculos financieros con el exterior. El magnate llevaba años negándose a entregarlos. La controversial ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, perdió su apuesta por regresar a la política activa como candidata republicana a la Cámara de Representantes por Alaska, que es su estado. La demócrata Mary Peltola se impuso a ella con el 51,5% de los votos, mientras que la republicana, que estaba apoyada por Trump, se quedó con el 48,5%. Se trata de una gran sorpresa en un estado de tendencia conservadora como Alaska. En el que Palin era la candidata con mayor perfil público por su excandidatura a la presidencia. Los estadounidenses se preparan para despidos masivos en el país. El 50% de las grandes compañías reducirán su mano de obra en los próximos meses. En medio de los temores por una recesión en Estados Unidos, varias compañías han anunciado recortes de personal, entre ellas Snapchat, Ford, Walmart y Apple. Según una encuesta, al menos el 50% de las empresas anticipa una reducción en su plantilla general en los próximos 6 a 12 meses. Y el 52% de las compañías en el país prevé congelar las contrataciones, mientras que el 44% eliminará las ofertas laborales. La aerolínea alemana Lufthansa anunció la cancelación de casi todos sus vuelos desde y hacia los principales aeropuertos en Múnich y Frankfurt, como consecuencia de la huelga convocada por los pilotos. La aerolínea lamentó la decisión sindical y defendió que había presentado una oferta muy buena que habría subido el salario básico de los pilotos en 900 euros al mes. La aerolínea dio a conocer que son al menos 800 vuelos los que serán cancelados mañana, lo que afectará a más de 130.000 pasajeros. Los principales mercados europeos reportaron pérdidas en la primera sesión de septiembre en medio de la creciente preocupación por la subida de las tasas de interés y la recesión a nivel mundial. Wall Street, por su parte, registró una jornada mixta. Los números rojos se han extendido por las bolsas europeas y estadounidenses. En el viejo continente, los mercados volvieron a retroceder cuando las perspectivas económicas, ya empañadas por la determinación de los bancos centrales de luchar contra la inflación, se ven aún más golpeadas con el riesgo de confinamiento en China debido a un nuevo brote de COVID-19. Y esto se sintió en las más importantes bolsas de Europa, que cayeron por encima del 1%. En Wall Street, los principales indicadores abrieron en rojo y anotaron su cuarta caída diaria consecutiva. Mas sin embargo, al cierre el parqué neoyorquino reportó una jornada mixta. La principal bolsa de valores del mundo no ha podido dejar atrás las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien está determinado a subir las tasas de interés para luchar contra la inflación, así eso signifique ralentizar la economía. Los 14 inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica llegaron a la central nuclear de Zaporizhia para una riesgosa misión en medio de bombardeos que obligaron la desactivación de uno de los reactores de la planta. La comisión alerta que la integridad de la central nuclear ucraniana fue violada. La caravana que transportaba la misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica arribó a la central más grande de Europa después de que su director, el argentino Rafael Grossi, advirtiera del muy alto riesgo de la misión debido a los combates en la zona. El equipo de 14 inspectores realizó la primera inspección de la planta nuclear de Zaporizhia, ocupada por tropas rusas y blanco de bombardeos que han encendido las alertas por un posible accidente nuclear que provoque un desastre. De hecho, el principal objetivo de la comisión de inspectores es evitar una catástrofe y establecer una presencia permanente de la OIEA en la instalación para poder evaluar de forma independiente en qué condiciones está operando.
En las primeras conclusiones dadas por la comisión, se aseguró que la integridad física de la central ucraniana fue violada en varias ocasiones. Esto mientras Rusia acusó a Ucrania de haber intentado tomar militarmente la planta nuclear, mientras el gobierno ucraniano denunció que la central tuvo que desconectar hoy uno de sus reactores tras registrarse varios bombardeos en las zonas cercanas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó el hospital moscovita donde murió el último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, para rendirle un frío homenaje. Putin colocó un ramo de rosas rojas cerca del ataúd abierto de Gorbachev en un gran salón vacío antes de hacer una pausa para un momento de silencio. Después, desde el Kremlin aseguraron que el mandatario no irá al funeral del ex líder soviético porque su trabajo no se lo permite. Gorbachev no tendrá un funeral de Estado como sus sucesores en el cargo. La ONU dijo hoy que por primera vez hay más personas venezolanas desplazadas que sirias en todo el mundo y que Venezuela incluso igualó a la gigantesca cifra de desplazados ucranianos pese a que no es un país en guerra. La crisis de refugiados en Venezuela es sorprendente, porque no hay una guerra en el país como en Ucrania, donde el conflicto en curso ha expulsado a la gente de la nación. Según la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, 6,8 millones de venezolanos han huido de su país en medio del deterioro de las condiciones de vida, igualando a Ucrania en el número de personas desplazadas y superando a Siria y Afganistán. Pero aunque la cantidad de venezolanos y ucranianos obligados a abandonar sus hogares ahora es más o menos la misma, la respuesta internacional no lo es. Este año, los donantes solo han financiado el 13% del plan de respuesta humanitaria para los venezolanos, mientras que el plan de respuesta de Ucrania ha recibido 5 veces la cantidad de apoyo. La justicia española condenó al colombiano Jorge Ignacio Palma a 159 años y 11 meses de prisión, sindicado de haber asesinado a 3 mujeres, haber intentado matar a otras 6 y de haber agredido sexualmente a 10 más. El tolimense, con antecedentes de narcotráfico, según las investigaciones, suministraba cocaína a sus víctimas en zonas íntimas hasta causarles sobredosis. Además de la condena, el acusado deberá pagar una millonaria indemnización a las víctimas y sus familiares. Las autoridades de Argentina acaban de confirmar que un hombre amenazó con un arma de fuego a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según las primeras versiones, este hecho se produjo cuando la vicepresidenta llegaba a su casa. La escolta de la expresidenta logró detectar al hombre, quien fue identificado como ciudadano brasilero con antecedentes de porte ilegal de armas. Hasta el momento, Cristina Fernández no se ha pronunciado sobre eso. En Estados Unidos, California toma drásticas medidas ante las altas temperaturas. El calor extremo que se registra en el estado llevó al gobernador Gavin Newsom a declarar el estado de emergencia y a pedir a sus ciudadanos que reduzcan su consumo de electricidad entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche para ahorrar energía y reducir el riesgo de apagones. China confinó a 21 millones de personas, es en la ciudad de Chengdu, en el centro del país, y esto debido a un brote de coronavirus. Nadie podrá salir de su casa si no tiene una prueba PCR negativa. Los únicos trabajos que continuarán con normalidad son el de las farmacias, tiendas y empresas de servicios públicos. Estados Unidos autorizó su primera actualización de las vacunas contra el COVID-19 con dosis de refuerzo enfocadas en la cepa Omicron. La Administración de Alimentos y Medicamentos modificó la fórmula de las vacunas fabricadas por Pfizer y Moderna, que ya han salvado millones de vidas. La esperanza es que los refuerzos modificados frenen otra oleada de contagios. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. Señora ministra, hablaba usted anoche en la primera parte de nuestra entrevista sobre la idea que tiene de reglamentar el trabajo rural. Eso es muy difícil de hacer. ¿Cómo se va a hacer finalmente? Por ejemplo, conversaba usted cuando le interrumpí anoche sobre la contratación de recogedores de café. Uh-huh. Sí, a ver, Yamir. Este es un gran desafío y un gran reto. Además, no solamente, como les decía anoche, tenemos el contexto
de la nueva resolución de Naciones Unidas que vamos a trabajar. Dos, del cumplimiento del acuerdo de paz. En el primer punto del acuerdo de paz se habla de una reforma rural integral, de una reforma agraria. Sí. Y esto, o sea, para decirte es que esto va todo correlacionado e integrado a la política general de paz que tenemos que dar en el campo. Y nosotros venimos trabajando, vamos a abrir, a ver cómo lo llamé, si recuerdo el nombre exacto, o sea, la concertación laboral con el campo, la ruralidad. Y vamos a reunir no solamente para Bogotá, vamos a hacerlo a nivel de los territorios. Y estoy convocando para que todas las organizaciones campesinas, las mujeres, mejor y los dicho, hombres. Seccionalmente, porque. Seccionalmente, porque también hay una etapa diferencial. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, los campesinos que están en el Caquetá, en el Meta, a los que tenemos en La Guajira, o a los que tenemos allá en La Mojana, o los que tenemos en mi región cafetera. Y entonces con ellos lo que vamos a proponer es que busquemos cuáles son las alternativas. Conociendo bien su realidad y sus propuestas, vamos a generar esa mesa también de concertación que nos permita, en esa reforma estructural laboral, poder acudir a esa reglamentación. Todo va a la mesa de concertación. Todo va a la mesa de concertación laboral y al diálogo social vinculante que está planteando el presidente Gustavo Petro para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, este no es un problema solo de la cartera de trabajo. Esto es un problema que tiene que tocarse integralmente y para eso en el Plan Nacional de Desarrollo pues tendrán que quedar también consideraciones y medidas que nos permitan ir asumiendo de manera progresiva esta realidad que nos muestran no solamente las cifras, sino con contundencia la pobreza y la desigualdad, porque en el campo es mayor. Sí. A ver, señora ministra. El tema que todo el mundo está esperando que yo le pregunte. El presidente Duque autorizó o ordenó o decretó un aumento salarial del 10%, que no tiene precedentes en Colombia. He leído que la gente dice, los que opinan, si Duque, de derecha, autorizó un aumento salarial mínimo del 10%, perdón, sí, del 10% a 1 millón salario mínimo, ¿cómo va a ser el aumento o la propuesta de la señora ministra del Trabajo, que es de izquierda, si la derecha creció, la derecha creció 10% a la izquierda? Bueno, pareciera, y esto también lo digo, o sea, siempre he estado del otro lado de la mesa. Hoy estoy del lado de gobierno, estoy haciendo parte de un gobierno, de izquierda, pero que nosotros ayudamos a construir un gobierno de cambio y de izquierda. Sí, señora. A ver, yo lo primero que te quiero decir, Yamir, es que el país sabe que aquí no solamente rasparon la olla, es que nos dejaron sin olla, es lo primero. Por eso va esta reforma tributaria, y esta reforma tributaria la estamos haciendo justamente porque sin recursos nuestro programa se va a quedar en el papel. Esa es la razón. Y en esta reforma tributaria, Yamid, tocan dos temas muy sensibles para esta cartera, que es el salario y la pensión. Van a ser grabados los salarios de más de 10 millones de pesos y las pensiones de más de 10 millones de pesos. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el impacto en el mundo de los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras ganan salarios de más de 10 millones de pesos en el país? ¿Y cuántos trabajadores y trabajadoras ganan pensiones de más de 10 millones de pesos? Esto simplemente para reflexionar y decir acá que hay un contexto distinto, pero yo no le puedo decir hoy cuánto yo voy a proponer, porque esto no es un problema que yo defina. Si yo lo definiera, entonces ¿para qué la mesa de concertación? No, vamos a la mesa de concertación, que la tendremos para el salario mínimo el mes de noviembre. Vamos a hacer las ambientaciones, ya estamos trabajando, nos hemos reunido con más de 15 sectores gremiales, cajas de compensación incluidas, y a todo lo que estamos trabajando es vámonos con tranquilidad, vamos con serenidad, pero vamos con toda la disposición de que lo que le ofrezcamos a los trabajadores y trabajadoras represente de verdad un proceso de dignificación de sus condiciones de vida. Sí. 50 mil pesos o 20 mil pesos para un trabajador son muy importantes, porque representa la bolsa de leche o los 3 huevos. Puede que para la clase media eso sea insignificante, pero para la mayoría de colombianos y colombianas
que de esas cifras que hemos visto, el 50%, alrededor del 50% para ser más, para no ser imprecisos, está por debajo del salario mínimo. O sea que nuestra responsabilidad es muy grande. Esperemos que la reforma tributaria pase y de esta manera nosotros podamos ser consecuentes sí. con la realidad que estamos viviendo. Pero mire, señora ministra, con todo respeto, sí. yo no le pedí, pues ni me ha faltado, que usted me anticipara cuál va a ser su posición o cuál va a ser la propuesta que usted haga sobre el ajuste. Si no dije, repito, si el gobierno de derecha creció en 10%, el gobierno de izquierda debe crecer más. Eso es todo. Bueno, la productividad, usted sabe que la productividad no la hace ni la izquierda ni la derecha. Nosotros lo que estamos planteando es una manera distinta de la distribución de las rentas en el país y del presupuesto en el país. Y para eso hemos dicho, hay que quitarle a los que más tienen, que nos lo muestra claramente el código, el índice de Gini, y vamos a distribuir eso en los que no tienen. Es decir, hoy tenemos en Colombia menos ricos, pero con más plata. Y tenemos mucho más pobres, pero más pobres. Entonces, ¿cuál es nuestra línea? Vamos a hacer una reforma progresiva que nos permita efectivamente hacer una distribución distinta. Y esta distribución distinta no es solamente vía salario monetario, tiene que ver también con las condiciones, de salarios complementarios, por ejemplo, como las cajas de compensación familiar. Sí. Usted sabe que las cajas de compensación familiar, yo las defiendo. ¿Y sabe por qué las defiendo? Porque son el salario social de los trabajadores y trabajadoras de este país. Entonces vamos a buscar cómo esos beneficios podemos llevarlos a completar esas condiciones de bienestar que tenemos, que estamos pidiendo a los trabajadores y trabajadoras, pero en sí toda Colombia, Yamir. Y mira, un elemento más quiero dejar aquí también como sobre la mesa. Una de las propuestas con que el programa del Pacto Histórico ha llegado a la victoria tuvo que ver con la renta básica, con la renta mínima, ¿ya? Mm. ¿Cómo nosotros vamos? Y la renta básica y mínima no solamente es plata, sino que la tenemos que acompañar de otros elementos, como por ejemplo un mínimo de energía, un mínimo de agua. Si a mí me dan 100 mil pesos por decir algo, y me garantizan un mínimo de agua, un mínimo de energía, pues yo pienso que vamos a llegar a fórmulas importantes, porque si usted a mí me da 1 millón o 2 millones de pesos y mañana me aumenta la tarifa de servicios públicos, me aumentan la canasta familiar, me aumentan el agua, pues mi salario se reduce a nada. Entonces esas son alternativas que tenemos que explorar. Y para eso pues vamos a la mesa de concertación y ahí está el ministro de Hacienda, ahí está Desarrollo, ahí está Comercio también. O sea, esto es una mesa y donde están los empresarios, donde están los trabajadores, y yo he solicitado que invitemos a la academia para que nos ayude a dar luces, faro que nos permita de verdad ser creativos, tener iniciativas, porque tenemos que salir del círculo vicioso en el que hoy estamos. Lo que usted está diciendo, señora ministra, si la interpreté bien, es que dentro de las cosas que está pensando para plantear en una mesa de concertación, está incluido un acuerdo para que haya una tarifa diferencial en servicios públicos. Desde luego, yo pienso que esto hace parte y será una propuesta que llevaremos allí, porque no podemos nosotros seguir avanzando sobre la base de un igualitarismo que no sirve. ¿Ya? Pero cuando hablamos de la tarifa diferencial es eso, que tenemos que ir acompañada no solamente el porcentaje del aumento del salario mismo, sino que podemos buscar otros elementos importantes como esa tarifa diferencial de servicios públicos, que a última hora son muy importantes cuando tú hablas del poder adquisitivo del salario. Pero entonces, señora ministra, actualmente esa tarifa diferencial sí existe de alguna manera por estratos. El estrato 6 tiene unas tarifas de servicios mucho más altas que el estrato 1. Eso es cierto, pero hay un subsidio que se está dando allí, Yamid, y tendremos también que empezar a trabajar, no solamente con todo el sector eléctrico, acuérdense que esto va acompañado también de unas propuestas que estamos haciendo de energías limpias, etcétera, etcétera, sí. donde hay que dar unos incentivos, digamos, por la transformación o por el paso en una transición de la energía fósil a la energía limpia, que hace parte también de proteger nuestra casa común a través de una línea también de trabajo que tiene nuestro presidente
Occidente, es el cambio climático. Pero va de largo alcance, y esto que nosotros pretendemos hacer es una cosa progresiva, Yamil. Ojalá y tuviéramos las condiciones, por ejemplo, de hoy acabar con todos esos trabajos, todas esas formas de contratación que, a mi manera de ver, van en contravía incluso de sentencias de la Corte Constitucional. Pero tengo claro, y yo creo que el gobierno también lo tiene claro, que es una transición. Pero vamos poco a poco con reformas estructurales. Por ejemplo, el artículo 53 de la Constitución Política Nacional. El artículo 53 de la Constitución Política Nacional, estoy hablando de 1991, mandata que el Congreso de la República tiene que sacar una ley que se llama Estatuto del Trabajo. Y ese artículo 53 nos da unos principios y unos criterios que se deben desarrollar para la relación laboral. Sin embargo, ¿qué? Llevamos 32 años, Yamil, y ese artículo no se desarrolla. ¿Por qué? No por falta de iniciativas, porque han habido varias propuestas de ese Estatuto del Trabajo, sino porque no ha habido voluntad política. Pues hoy yo lo que le estoy planteando al país, y se lo estoy planteando a los empresarios y al tripartismo que tiene Colombia, es de que tenemos que empezar en la mesa de concertación. La reforma laboral va a tener como un eje central el desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política Nacional. Y estoy segura, Yamit, que con este artículo vamos a dar un marco jurídico seguro, tanto para las empresas, para la producción de este país, como para los trabajadores y las trabajadoras. Son propuestas como estas que hoy tenemos que abrir nuestra mente, pensar que Colombia necesita esos desarrollos y ese cambio, y ponernos de acuerdo en la ruta que vamos a avanzar. Será a paso lento, pero va. Entonces, señor ministro, ¿cuáles son las ideas que usted tiene sobre qué debe contener ese Estatuto del Trabajo después de comercio? Mientras transcurrían los mensajes de interés, me armé de la Constitución de la República y encontré aquí el artículo 53. ¿Qué dice el artículo 53? Vamos a tratar de desarrollarlo con la señora ministra del Trabajo, punto por punto. Primero, todos los trabajadores deben tener igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir? Tenemos que garantizarle a todos los trabajadores y trabajadoras que tengan la posibilidad, en este caso, de tener un trabajo digno y decente. Segundo punto, debe haber una remuneración mínima según el trabajo. O sea, que esa remuneración mínima tiene que responder a condiciones de vida digna, es lo que dice ese principio del estatuto. Pero dice que debe ser proporcional a su trabajo. Claro, debe ser proporcional a su trabajo. Ese es un concepto que tendremos que desarrollar porque Colombia no ha definido todavía los principios que están ahí en esa constitución. Estabilidad laboral. Claro, hoy está muy vulnerada. En Colombia hoy no tenemos estabilidad laboral. Conciliación. Cuando hay diferencias con el empleador. Esos son los mecanismos para resolver los conflictos laborales. Entonces tiene que haber claramente un acuerdo de cómo vamos a solucionar esos conflictos, que es lo que está hoy en el Código Sustantivo del Trabajo. Dice ahí que conciliación siempre favorable al trabajador. Claro, favorable al trabajador. Es que si hay dos normas y una norma es más favorable al trabajador, esa es la que se debe aplicar. Sin embargo, eso no es la realidad del país. Garantía a la seguridad social. Eso significa salud, pensión y riesgos laborales. Descanso. El descanso, las 8 horas de descanso. Acuérdate que tenemos 8 horas de trabajo, esa es la jornada, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, que es lo que tienen, de educación, que es lo que tienen los trabajadores y trabajadoras. Ahora, eso hoy hay una tendencia mundial a disminuir las horas de trabajo, sin detrimento de las condiciones, pero no es el caso, digamos. En Colombia ya hay una ley que dice que se puede bajar hasta las 6 horas, pero eso todavía no se ha reglamentado. Y protección especial a la mujer. Claro que sí, a la mujer que está embarazada, a la mujer cabeza de familia y desde luego todo lo que tiene que ver con el sistema de prevención de la violencia, el acoso laboral y el acoso sexual fundamentalmente. Entonces, ministra, ¿qué es lo que usted piensa hacer
con este artículo 53 de la Constitución. Bueno, como todos los demás artículos de la Constitución, que sí, se le dé un desarrollo. Llevamos 32 años, ha habido varias propuestas en materia de desarrollar el Estatuto del Trabajo. Cuatro propuestas han estado en el Congreso de la República. Una fue una iniciativa que en el año 1993 hizo la misma Central Unitaria de Trabajadores, animada con las otras centrales que tiene el país, y allí fundamentalmente se recogieron 3 millones de firmas que se entregaron al Congreso de la República, y eso no significó nada. Hoy lo que yo estoy planteando es que empecemos a desarrollar este artículo 53, donde están los principios. Claro, nosotros no los tenemos que inventar, ahí están. Y eso se tiene que reflejar en qué, en el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso esa ley, ese artículo mandata a que el Congreso saque una ley. Reglamentaria. Una ley dice, saque una ley Estatuto del Trabajo, donde tiene que estar qué. Esos principios y los procedimientos. Por eso, una ley reglamentaria del artículo. Eso, los procedimientos, una ley marco, diría yo más bien, David, Yamil. Es decir, estos principios tienen que reflejarse en los procedimientos. Y hoy el Código Sustantivo del Trabajo que tenemos en este país es de 1951. ¿Ha tenido reformas? Sí, pero yo digo, es obsoleto, porque en Colombia han cambiado. Mira, hoy tenemos sentencias de la Corte Constitucional nuevas. Hoy tenemos sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hoy tenemos sentencias del Consejo de Estado. Hoy tenemos nuevos convenios de la Organización Internacional para el Trabajo. Hoy tenemos también una jurisprudencia de la CIDH que tiene que ver con el trabajo. O sea, es necesario que Colombia actualice desarrollando este artículo 53 cómo van a quedar las relaciones en el mundo laboral. Pero entonces, sobre este tema, señora ministra, del artículo 53 sobre el Estatuto del Trabajador, ¿usted va a proponer una reglamentación del Congreso o va a acordar eso en la mesa de concertación? No, este desarrollo tiene que ir a la mesa de concertación. Y no solamente la mesa de concertación, sino acompañada también del diálogo social para el trabajo, que es muy importante. Lo que nos vamos a poner de acuerdo es en un articulado. Vamos a recoger todas estas propuestas para hacer un articulado que llevaremos y radicaremos. Nuestra propuesta es en la primera legislatura del próximo año, o sea, en marzo. Estaremos radicando, si logramos construir toda esta ruta, esta propuesta de Estatuto del Trabajo, y el Congreso allí la tendrá que tramitar haciendo también muchos foros. Esto es una discusión nacional, esto es una dinámica en que se va a poner el país en movimiento frente a un tema que es de gran interés, como es cuáles son las relaciones del mundo laboral. Y algo más, Yamid, no solamente esto. Recuerden que para el año entrante también tenemos la reforma a la salud, que es una reforma estructural. Y también tendremos la reforma a las pensiones, que también es otra reforma estructural. Es decir, a la izquierda y a este gobierno nos tocó la era de las reformas, que esperamos con ellas poder desarrollar el país y por lo menos poner nuestro grano de arena para que Colombia empiece el tránsito hacia un país con un desarrollo social más igualitario, donde la pobreza podamos disminuirla. Y que cuando uno diga, el país le fue muy bien, hay un crecimiento económico, tanto los empresarios como los grandes dueños del país lo puedan decir también los ciudadanos de a pie. Que si crecemos 3, 4, 5 puntos, lo podamos ver en la cotidianidad de nuestras vidas fundamentalmente. Y eso solamente lo hacemos a través de acuerdos sociales y en este caso de este instrumento que nos da también la Constitución, que es garantista y que nos ha puesto también en primera línea de base nuestro presidente Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Un reto muy grande. A ver, señora ministra, primero, ¿cómo hace usted para poner de acuerdo al sector empresarial y al sector laboral en temas tan donde tienen posiciones tan encontradas? Pues yo no pretendo hacer milagros, Yamir, eso no se puede. Pero lo que sí es que el diálogo siempre, yo he dicho, mire, diálogo para acordar, acordar para cumplir y cumplir para transformar. No es que tengamos que hacer miles de cosas, pero si logramos ir poco a poco, lo que vamos avanzando, lo vamos acordando, lo vamos cumpliendo, vamos a transformar. Pero mire, no podemos hacer, Yamid, más, por ejemplo, los paros cívicos ponen un pliego de peticiones, por decir algo. Voy a hablar de Buenaventura, voy a hablar del Chocó.
Cuando uno mira todo ese pliego que se negoció con el movimiento cívico del Chocó, uno dice, pero hombre, esto es lo mínimo. Y se firma, pero después no se cumple. Mm. Entonces lo que hacemos es mantener esta olla de presión porque la gente no ve que eso sea útil. Pues lo que estamos proponiendo es que pongamos en esa disposición, estoy diciendo a todo el mundo, Colombia no puede seguir como está. Y eso implica que todos y todas tenemos que abrir nuestra mente, cambiar este chip y decir hay que avanzar a través del diálogo porque las armas no son la salvación. Ya hemos dicho, este acuerdo de paz que tanto nos está costando y que vamos hacia la paz social solamente tiene un objetivo, sacar las armas como instrumento de acción política. Es decir, la palabra es la que hay que poner al centro. Y para poner la palabra al centro hay que dialogar. Y dialogar significa escucharnos y ir avanzando por lo menos lo que yo he llamado construir en la diferencia. Si no es en todo, pongámonos de acuerdo en lo que nos une, en lo que no, y desarrollemos y avancemos. Y eso será, ese producto será lo que vamos a llevar al Congreso de la República. Pero mire, señora ministra, con todo respeto, usted me dijo al comenzar la respuesta a mi pregunta sobre la posición del sector empresarial de Colombia, que usted no va a lograr hacer milagros. ¿Sí? Pero lo que me está diciendo, lo que dijo antes, sobre la aplicación del artículo 53 de la Constitución sobre los derechos del Estatuto del Trabajo, eso que usted está proponiendo es un milagro, algo. Va a tener que hacer milagro, ministro. Mire algo tan simple, Yamil, es que es el desarrollo de la Constitución del 91. El llamado es a que juntos lo desarrollemos, a que no lo dejemos más como letra muerta. Yo no estoy pidiendo nada del otro mundo, solo desarrollemos el contenido de la Constitución. Sí, pero insisto, señora ministra, de todas maneras, frente a la posición que en tanto usted como el país y como yo conocemos, la posición del sector empresarial no va a ser muy fácil. Es decir, ministra, va a tener usted que hacer milagros. No, esa es la resistencia que ha habido en el mundo. Esas son las resistencias que vemos, Yamil. Y desde luego yo lo que tengo claramente es que los empresarios entiendan que hay que avanzar, como también he llamado al movimiento sindical. No podemos seguir con la atomización sindical, pero también un llamado a la sociedad para que tengamos una cultura de democracia. Solo el 6% de esos 22 millones que están ocupados están sindicalizados. Eso significa cerca de 1.500.000 personas que están sindicalizadas. En principio, ¿por qué? ¿Eso es un problema de los sindicatos? Sí. Pero esto es un problema del país. Aquí hay una cultura, es un déficit de democracia. Entonces tenemos que dejar la estigmatización como pensar que los sindicatos quiebran las empresas. No, tenemos que pensar como en el mundo. Usted va a Europa y usted va al mundo desarrollado y usted encuentra unos sindicatos muy fuertes. Aquí en Colombia hoy tenemos una desviación, que yo la he dicho con claridad. ¿Por qué? Porque la ley se hace, es tan difícil hoy tener esa estabilidad laboral que se plantea allí, que hoy hay muchos sindicatos pequeñitos. ¿Y sabe para qué? Para defender su fuero, para proteger su puesto de trabajo. Pues esto tenemos que cambiarlo. Y la única manera es haciendo reflexiones y dialogando que nos permitan tener organizaciones sindicales fuertes para que haya de verdad unos buenos procesos en las negociaciones que tendremos que hacer a lo largo de la vida. Porque esa contradicción capital-trabajo ni la soluciona usted, ni la soluciono yo, pero sí hacemos esa ruta que usted me ha dicho, sería un milagro. Yo pienso de a mí que sería sueños y utopías. Y si nosotros sueños no tenemos... Imposibles, ¿no? No, los sueños... La vida es triste. Hay una canción que me encanta, que se llama El Chapo Cancionero. Y esa canción dice una cosa linda. La vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Pues la ilusión que yo he tenido y que me ha movido siempre es a cómo generamos esos procesos de igualdad y que tengamos un mundo de relaciones laborales equitativas y justas. La última pregunta con el respeto a la señora ministra del Trabajo es para ustedes. ¿Entendieron ustedes ahora sí por qué el presidente Gustavo Petro nombró a Gloria Inés Ramírez su ministra del Trabajo? ¿Me entendieron? Estoy seguro que sí. Gracias, ministra. Gracias a usted, Yamil, y a todos los televidentes. Gracias a usted. Y a ustedes, gracias por la sintonía en estos dos programas. Y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. Sí.
Noticentro 1, CMI. Estalla inusitada polémica por propuesta de ministra de Minas sobre decrecimiento económico. Presidente Petro asume defensa de su ministra y dice que teoría del decrecimiento la estudió en Universidad de Lovaina. Minminas provoca la discusión ante Congreso Minero en Cartagena al pedir decrecimiento económico en otros países. Esta noche la ministra explicó la teoría y afirmó en Cali que defiende economía productiva y no extractivista. Ministro del Interior pide movilización popular en favor de reforma tributaria. Dirigentes cívicos lanzan plan de movilización nacional en contra de la reforma. Todo el sector minero rechaza la reforma tributaria. Minhacienda pide a empresas petroleras aportar más al país. Alerta en el centro de Bogotá por desplazamiento urbano. Personera fue retenida. Robos en Bogotá en plenos trancones. Corte Constitucional declara que en Colombia hay violencia de género digital. Se encarecen compras con tarjetas de crédito. Bienes en extinción de dominio pasarán a economía popular, anuncia presidente Petro. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Se formó en Colombia una inusitada polémica por la propuesta de la ministra de Minas, Irene Vélez, en la que dice que los países desarrollados y ricos deben de crecer económicamente. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la ministra. Dijo que la teoría del decrecimiento económico la estudió en la Universidad de Lovaina. La afirmación sobre la teoría del decrecimiento hecha en el Congreso Minero realizado en Cartagena por la ministra de Minas generó una fuerte controversia contra la funcionaria. Por eso el presidente Gustavo Petro la defendió. Dijo que eso lo estudió él en una especialización en Europa. Cuando entré a estudiar mi especialización de desarrollo y medio ambiente en la Universidad de Lovaina, lo primero que me enseñaron fue la teoría del decrecimiento de Sergei Latouche. En el artículo que adjuntó al trino que pegó en defensa de la ministra al presidente de la República, se explica que el decrecimiento es una megatendencia actual del pensamiento económico, político y social, que busca una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza bajo la idea principal de la disminución controlada y progresiva de la producción, propuestas opuestas a las aplicadas por el modelo capitalista. La controversia está servida, entre otras, porque la propuesta de gobierno del presidente Gustavo Petro se basa en la transición de las energías fósiles a las energías limpias. Es decir, ir dejando atrás la explotación y producción de petróleo, gas y carbón y pasar a energías derivadas del sol, el agua y el viento. Y es que la ministra de Minas, Irene Vélez, provocó la polémica en el Congreso Minero en Cartagena, donde pidió justamente el decrecimiento económico de otros países. Las declaraciones que generaron dudas y preocupación en el sector minero se dieron durante la intervención de la ministra Irene Vélez en el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, donde pidió decrecer en materia económica a los países que hoy requieren de los minerales que exporta el país. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. Ante lo anterior, el gremio minero respondió: la minería se necesita para resolver los grandes problemas en el mundo. La minería es necesaria para los compromisos de cambio climático, para cumplir esos compromisos de cambio climático. Creo que la ministra da una explicación a todo el país a lo que ella se refiere, solicitar a los países vecinos que decrezcan la economía, y esa explicación más que para los vecinos es para nosotros, porque estaba frente al sector minero, que es muy importante para la economía del país. Tras la polémica, la jefe de la cartera minero-energética explicó desde Cali la propuesta hecha. Tiene que ver con analizar cuáles son los intercambios ecológicos, se llama. Tiene que ver con entender cómo es el consumo
en unos lugares del planeta y cómo es la extracción de recursos en otros lugares del planeta y cómo un desequilibrio en esas fuerzas puede crear efectos negativos sociales y ambientales. Finalmente, la ministra pidió disculpas tras el impasse que tuvo al momento de hablar con la prensa en Cartagena, donde pidió que la dejaran hablar ante la inquietud de dos periodistas. 50 preguntas en una. Entonces, yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias. Posteriormente, decide acabar la rueda de prensa y se retira de manera abrupta. Desde el Cauca, el ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó que su llamado a la movilización en favor de la reforma tributaria no se refiere a un levantamiento social, sino a un acompañamiento al gobierno desde espacios de trabajo comunitarios. En medio de una reunión con comunidades negras en Padilla, Cauca, el ministro del Interior envió un mensaje que busca presionar al Congreso para que apruebe la reforma tributaria. Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. 24 horas después, esta vez reunido con comunidades indígenas en Popayán, el ministro Prada aseguró que no se trata de una invitación a levantamiento social, sino de acompañamiento comunitario al trabajo del nuevo gobierno. La movilización popular no es irnos a la calle, no es presionar a nadie. La movilización popular se da aquí en el territorio, en este tipo de encuentros como el de la Comisión Mixta, en las asambleas populares, en los salones comunales. En este mismo espacio, las comunidades indígenas aseguraron que hay incumplimiento del 53% de los acuerdos pactados con el gobierno y mostraron su molestia frente al ultimátum de 48 horas para abandonar predios ocupados. Como una declaración desafortunada, calificó el senador Humberto de la Calle el llamado del ministro del Interior a movilizaciones populares en favor de la reforma tributaria. El exministro y hoy senador de la República, Humberto de la Calle Lombana, pidió al ministro Alfonso Prada que se serene y no trate de realizar movilizaciones populares contra el Congreso, que ni siquiera se ha pronunciado si aprueba o rechaza la reforma tributaria. Me parece que llamar a las calles cuando el Congreso ni siquiera ha resuelto, pues hombre, siempre deja como un mal sabor. Yo, mi querido amigo el ministro, calma, calma, tranquilidad, ¿no? Reconoce que el ministro Prada con su declaración provoca malestar en el Congreso. Pues para el Congreso me imagino que es molesto, porque realmente es como una especie de presión, cuando, repito, ni siquiera se han tomado decisiones. Yo creo que aquí todos tenemos que contar de 1 a 10 antes de hablar. El senador de la Calle recalcó que se requiere una reforma tributaria, pero sobre la presentada por el presidente Petro, tiene algunas observaciones que las hará en su debido momento. Los opositores a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro están convocando a una gran marcha nacional para el 26 de septiembre. Eso fue lo que anunció esta noche el arquitecto Pierre Onzaga. Quien organizó la gran marcha contra las FARC en 2008, el empresario Pierre Onzaga, está convocando ahora para el 26 de septiembre a quienes se oponen a la reforma tributaria y a todas las reformas del gobierno del presidente Petro, porque en su concepto se trata de la cuota inicial de la imposición de lo que él llama un Estado totalitario. Estamos en un peligro inminente, por eso estamos llamando a los colombianos a este 26 de septiembre a las calles, para que entiendan que la visión de Gustavo Petro aparentemente es la de un Estado totalitario. Y estas reformas son apenas la radiografía de una crónica de una muerte anunciada. Por eso tenemos que salir a las calles este 26 de septiembre a las 10 de la mañana, Carlos. El empresario Onzaga asegura que la convocatoria que está haciendo el ministro Prada va contra el Estado de Derecho y pretende acallar al Congreso, que debe legislar libremente. Desde el Pacto Histórico, por su parte, adelantan una serie de diálogos nacionales para pedir respaldo de los ciudadanos para sacar adelante las reformas que propone el gobierno. Hoy representantes a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá estuvieron dialogando con ciudadanos de la localidad de Kennedy, haciendo pedagogía y pidiendo respaldo para sacar adelante las reformas del gobierno Petro, entre esas la reforma tributaria.
todos los cambios que está proponiendo el presidente Petro deben ser explicados, mucha pedagogía en la calle, que la gente comprenda lo importante la reforma tributaria, lo importante el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos visto cómo el Centro Democrático ya está invitando a varios plantones, manifestaciones. Pues por supuesto nosotros desde el Pacto Histórico como referentes y líderes políticos también vamos a hacer pedagogía, también vamos a convocar los espacios de diálogo y de manera pacífica responder afirmativamente a lo que nos invita el gobierno para hacer las agendas de, para hacer la agenda de cambio. Estos diálogos también se han adelantado en Valledupar, Cartagena y Neiva. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, criticó el proyecto de reforma tributaria, reveló cifras sobre el impacto que tendría en este sector de la economía. En medio del Congreso Nacional de Minería que se desarrolla en Cartagena, el presidente de ese gremio habló sobre las graves afectaciones que tendría el sector de aprobarse la reforma tributaria. Y con la reforma tributaria presentada, la tributación promedio del sector pasa, de los aportes fiscales del sector pasa en promedio del 68% al 90%. Además señaló que se verían afectados los aportes que la industria minera hace a la nación. La industria minera va a aportarle al fisco, a las finanzas públicas, aportarle a todos los colombianos 14.7 billones de pesos. La mayor preocupación del sector tiene que ver con que las regalías no sean deducibles en el impuesto de renta y el impuesto a las exportaciones de oro, petróleo y carbón. En un foro sobre el proyecto de reforma tributaria, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, cuestionó al sector petrolero y le pidió hacer un mayor aporte al país en épocas de bonanza. En el foro sobre la reforma tributaria para la igualdad y justicia social, celebrado en Barranquilla, el ministro de Hacienda cuestionó las cifras de la ANDI sobre un bajo nivel de tributación efectiva en Colombia. Según los estudios de la OCDE, Colombia recauda el 19.7% del PIB en impuestos versus el promedio de América Latina, que es 27.3%. Estamos casi 8 puntos por debajo del promedio latinoamericano. También cuestionó al sector petrolero y carbonífero, a los que combinó a tributar más. No entiendo por qué el sector petrolero y el carbón no puede contribuir, del carbón de exportación, no puede contribuir ahora específicamente con su bonanza. Senadores y representantes de las comisiones terceras sesionaron en Barranquilla, escuchando a las autoridades y gremios locales. El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño a representantes y voceros de 36 gremios de la producción, afiliados a Aliadas, quienes piden interlocución con el Ejecutivo. Aliadas es una agrupación de 36 gremios de la producción, entre los que se encuentran Anchan, de compañías colombo-americanas, Ace Colombia, Asemia, Codris, Acoltex, Afidro, Andec, Anre, Asobares, Asocajas, Asogravas, Asomedios, entre otros. Lo que le piden al gobierno nacional es que los tenga en cuenta, que los gremios de la producción no son solo los que están afiliados al Consejo Gremial Nacional. Hacer un llamado sobre la necesidad de mirar, revisar las pautas que se están estableciendo en la reforma tributaria para lograr encontrar un equilibrio entre el ingreso que se necesita versus no afectar la viabilidad del tejido empresarial a nivel nacional. El gobierno se comprometió a tener un discurso y diálogo aliado con estos gremios de la producción. Hay alerta en el centro de Bogotá por un desplazamiento interno provocado por bandas de microtráfico. Incluso se denunció la retención temporal de una personera local que verificaba esta situación. En pleno centro de Bogotá, barrio La Favorita, bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas estarían sacando por la fuerza a los humildes inquilinos. La gente toda, la mayoría toda se había ido porque nos habían amenazado que nos iban a matar a otro ahí en el edificio. ¿Quiénes los amenazaron? Los íbaros de la onda. El caso más reciente se registró esta semana, cuando 8 hombres armados irrumpieron en este edificio y obligaron a 14 familias a abandonar el lugar. Iban a matar a 4. Porque no ocupábamos el edificio. Se está investigando, estamos verificando de dónde provienen las amenazas, pero hasta el momento es el único inmueble que tenemos, digamos, con denuncia por ese tipo. La personera local de Los Mártires quiso verificar en terreno la gravedad de la denuncia, sin imaginar que sería retenida por más de una hora por delincuentes, quienes la amenazaron con armas y le dejaron claro que el predio ya tenía dueño. Aquí las entidades, cuando vienen a hacer trabajo social y quieren ayudar a la gente, pues esa es la respuesta. Son amenazados o son expulsados.
Tampoco es cierto que esté Bogotá tomada por el crimen. Eso es falso, es amarillismo puro para ganar teleaudiencia y clics. Lo que sí está pasando es que hay una confrontación entre 9 bandas criminales. La personería rechazó los hechos y pidió urgente intervención en la zona. Hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que con urgencia realice los análisis de riesgo y de manera prioritaria asigne las medidas de protección respectivas a la funcionaria. Las amenazas y el secuestro de la funcionaria se registraron mientras se cumplía el Consejo de Seguridad entre el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López. Hoy llamaron la atención dos hechos específicos de inseguridad en Bogotá. Fueron dos robos bajo la modalidad de raponazo en diferentes partes de la ciudad, perpetrados por los mismos delincuentes. Atención a estas imágenes. Un robo a plena luz del día en el sector de Niza, en el norte de Bogotá. Sujetos que se movilizan en motocicleta atracan al conductor de un vehículo de alta gama que está atrapado en un trancón. Se llevan dinero, celular y un maletín con objetos de valor. Escapan en cuestión de segundos. Nosotros todavía estamos en materia de investigación porque es lo que se ven en las imágenes, pero cuando nos enteramos no tenemos ninguna información básica y lo que estamos haciendo es recoger todo el elemento material probatorio de cámaras y demás que están en el sector. Los mismos sujetos en la misma moto, atacando de la misma forma con armas de fuego, fueron grabados por otro ciudadano, la víctima un conductor de una camioneta que estaba sobre la carrera séptima con calle 153. Los ladrones no han sido capturados. Y a propósito de los delitos que captan las cámaras de seguridad, se está abriendo un debate. Si bien la integración de esas cámaras privadas con redes públicas ha servido para ayudar a la policía, se cuestiona si respeta la cadena de custodia de las imágenes que captan. Para el exsecretario de Seguridad de Bogotá, el hecho de que la ciudad tenga actualmente más de 6.000 cámaras de seguridad, incluidas las del sector privado como empresas, centros comerciales y conjuntos residenciales, es un avance que funciona bien siempre y cuando existan protocolos institucionales sobre las imágenes que se graban y su utilización. Ese tipo de imágenes que recogen este tipo de circuitos cerrados de televisión, o sobre todo hacia el exterior, son imágenes que solamente las puede bajar la policía judicial. Si las baja el administrador, si las baja la empresa de vigilancia y las traslada a un medio de grabación, ya los jueces van a desechar esa prueba. Para el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, las cámaras son herramientas en la lucha contra el delito. Donde existen esas cámaras, tenemos una apreciación adicional de los entornos y eso nos permite a nosotros disuadir. Nos permite complementar nuestro servicio y generar tiempos de respuesta frente a motivos de policía que se presentan. En Cali, las cámaras de videovigilancia operan desde 2018. Actualmente hay un poco más de 2.000. Este año la ciudad espera invertir 9.000 millones para su mantenimiento. Las cámaras están en el comando de la policía, las monitorea funcionarios de la policía y nosotros de manera permanente articulamos con ellos para sacar informes, analizar las pruebas, hacer el traslado a la fiscalía en algunos casos. En Medellín hay casi 4.000 cámaras instaladas y gracias a ellas se ha logrado la captura de 362 personas por hurto de vehículos y motocicletas. Lo importante, según los expertos, es que haya una buena capacitación a la policía para el manejo de estas imágenes. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Triana, habló con Noticentro 1 CMI sobre los cambios que aplicará la institución en la capital del país. Cambios que se aplicarán en la capital del país con el fin de disminuir delitos de alto impacto. Llegarán 3.000 policías nuevos a Bogotá. Es un plan de aumento de pie de fuerza en la policía de la Policía Metropolitana de Bogotá, que ya está en marcha para lograr aumentar pie de fuerza y la ubicación de ellos en las diferentes localidades de la ciudad. Se refirió a la difícil situación que afronta la ciudad por el sicariato. Ahí hay un aumento importante en esa modalidad delictiva, pero también se han generado afectaciones a las organizaciones con capturas importantes. Habrá cambios en el modelo de seguridad por cuadrantes. Y revisando estación por estación, revisando CAI por CAI, en el marco de un ejercicio de talento humano para medir, digamos, las capacidades que hay, pero sobre todo identificar dónde tenemos deficiencias, dónde tenemos problemas para lograr acertar en la toma de decisiones. El desarme de las bandas y de los ciudadanos es una orden de presidencia y alcaldía. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano, denunció ante la Fiscalía una nómina paralela en las entidades del Estado que suma más de 4 billones de pesos.
Lizcano dijo que se encontraron contratos por más de 4,5 billones de pesos de prestación de servicios en el gobierno, con vigencia desde 2021. Esa es una cifra, a nuestro juicio, escandalosa. Encontramos que hay laxividad en la supervisión de dichos contratos, es decir, que los supervisores no están ejerciendo, digamos, la debida supervisión. En la diligencia ante un fiscal de la Unidad Anticorrupción, el funcionario reveló casos puntuales de contratistas con varios convenios. Los que no van a trabajar, lo acabo de decir, los que tienen muchos y entonces no hay físicamente cómo ver que tiene tantos contratos que físicamente no los puede cumplir. La Fiscalía emitió un comunicado en el que menciona que no investigará por ahora la denuncia sobre nóminas paralelas y la Unidad Anticorrupción envió la información a la Contraloría para que haga una auditoría y si detecta irregularidades, compulse copias a la Fiscalía. En Neiva, luego de un diálogo con la comunidad, se frenó el desalojo a la invasión ilegal cuyos invasores habían denominado Gustavo Petro. Luego de 13 días de haber iniciado la invasión en el predio ubicado en la vía Neiva Caguán, por primera vez hubo diálogo entre el alcalde de Neiva y la comunidad del asentamiento Gustavo Petro. Por ahora lo que vamos a hacer, sin obstaculizar, sin generar algún esquema que se requiera que esté violatorio de la ley, vamos a que se censen para poder a través del censo organizarlos y mirar a ver qué podemos hacer de beneficio con el Estado. Para este viernes 2 de septiembre, la alcaldía delegará una comitiva que estará en el asentamiento para censar a toda la comunidad con el fin de clasificar a la población vulnerable. Por ahora, el predio de 50 hectáreas que tiene más de 300 familias seguirá ocupado por la comunidad hasta que se realice el censo bajo la vigilancia de una comisión delegada por los mismos invasores. La Fiscalía formuló cargos a 13 directivos de empresas públicas de Medellín por presuntas irregularidades en la construcción de Hidroituango. Se trata de Luis Javier Vélez, Wilson Chinchilla y Álvaro León Ospina, quienes son señalados de participar en la planeación de la construcción de una galería auxiliar de la represa que desencadenó sobrecostos por más de 330 mil millones de pesos en la obra. Las autoridades capturaron a un coronel de la policía denunciado por presunto abuso sexual dentro de la institución. En Pereira se llevó a cabo la captura del oficial, identificado como Edilberto García Gauta. Se desempeñaba como comandante del Departamento de Policía de Vichada. La Corte Constitucional exhortó al Congreso para que legisle en contra de la violencia digital de género que afecta a muchas mujeres. Al revisar el caso de la divulgación en redes sociales de un video en el que se exponen los genitales de una mujer grabado sin su consentimiento en el baño de una escuela terapéutica para personas vulnerables de Bogotá, la Corte Constitucional declaró que en Colombia existe la violencia de género digital. Esta violencia se da con la distribución no consensuada de imágenes íntimas, el acoso y el hostigamiento criminal en Internet. Si su intimidad ha sido expuesta en una cadena viral o en una red social, este fallo de la Corte propenderá por penalizar el daño que usted sufrió y que esta situación no le vuelva a ocurrir a otra mujer. La Corte exhortó al Congreso para que legisle y tipifique como delito la violencia en línea contra la mujer. Este fallo combatirá el ciberhostigamiento y el ciberacoso, el phishing o farming, que es la obtención de datos personales, la difusión no consentida de la identidad de género o outing, la suplantación o robo de la identidad, la creación de falsos perfiles, los fotomontajes o deepfakes, la extorsión digital o sextorsión y la difusión no consentida de packs o fotos de genitales. Antioquia declaró la calamidad pública por el alto riesgo de inundaciones durante la segunda temporada de lluvias. Este año Antioquia ha reportado 600 emergencias y 57 personas fallecidas como consecuencia del invierno. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, expresó su preocupación por el bajo presupuesto destinado a ese sector. El ministro Alejandro Gaviria señaló que se necesitan 1.5 billones de pesos adicionales para la educación. Hay un tema que me preocupa y tiene que ver con las dificultades financieras del sector y la reforma urgente al sistema general de participaciones que yo mencioné el martes aquí mismo, y son los costos administrativos crecientes. Sobre las solicitudes de representantes sobre el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, el ministro Gaviria señaló que no se va a seguir construyendo con este fondo. Esos recursos acumulados, las capacidades, se podrían contratar por el ministerio con operadores.
esta estrategia creada en el gobierno Santos y que tuvo continuidad en el gobierno Duque resultó un desastre de proporciones incalculables. Afectó el derecho a la educación de cerca de 500 millones de niños en Colombia. Las declaraciones se dieron precisamente en el marco de un debate de control político sobre el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa. Disminuyeron los contagios por COVID en la última semana en Colombia. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Estas son las cifras de la última semana. Otros 3.214 contagios positivos también se confirma por parte del Ministerio de Salud. Otras 79.506 pruebas procesadas. Los decesos confirmados en los últimos 7 días, 127. Estas son las cifras de las últimas 4 semanas. El comportamiento de la pandemia. Del 5 al 11 de agosto, 7.394 contagios, 212 fallecidos. La semana del 12 al 18 de agosto, 6.738 contagios, 119 fallecidos. La tercera semana del 19 al 25 de agosto, 6.465 contagios, 113 fallecidos. Y en esta última semana, 3.214 contagios, 127 fallecidos. La escultura de la Paloma de la Paz del maestro Fernando Botero regresó a la Casa de Nariño. La paloma, que fue obsequiada por el pintor y escultor al entonces presidente Juan Manuel Santos en reconocimiento por haber logrado el acuerdo de paz con las FARC, reposa desde hoy en el Salón Gobelinos de la sede presidencial. La paloma había sido trasladada al Banco de la República por orden del entonces presidente Iván Duque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra los partidarios de Donald Trump. Dijo que degradan el alma del país. Esto fue durante un discurso desde Filadelfia, un discurso plagado de simbolismos. Biden exhortó a los ciudadanos a defender la democracia, pues en sus palabras, no está garantizada. Trump and the extreme MAGA Republicans quote a clear and present danger to our democracy, that are a threat to our personal rights, to the pursuit of justice, to the rule of law, to the very soul of this country. Una afirmación casi inédita para un mandatario de la principal potencia del mundo que advierte que existe una amenaza extremista que se encuentra degradando el alma del país y esta está fuertemente influenciada por la ideología del expresidente Trump. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. MAGA Republicans do not respect the Constitution. They do not believe in the rule of law. They do not recognize the will of the people. They refuse to accept the results of a free election. Biden no escatimó en simbolismos y fuertes comentarios durante su intervención en la segunda ciudad más grande del estado de Pensilvania, que puede tener la llave de las elecciones legislativas de noviembre. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, buscará concertar un nuevo estatuto que beneficie a los trabajadores. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, dijo que desde hace 31 años la Constitución en el artículo 53 estableció los lineamientos para el trabajo decente en Colombia, pero este artículo no ha sido implementado. Por eso el gobierno impulsará que el Congreso expida el Estatuto del Trabajo. Para esto se buscará una gran concertación. Voy a convocar de nuevo a la comisión de concertación, porque estos son temas que nosotros hemos dicho, tal y como lo dice también el desarrollo de otro artículo de la Constitución. Todos los temas de políticas salariales y políticas laborales pasan por la comisión de concertación. Las convocaremos y nosotros tendremos que tener la tarea de cómo articulamos la comisión de concertación con el diálogo social que necesita el país. La Constitución habla desde el 91 de igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo y estabilidad en el empleo. Se tendrá especial consideración con los campesinos. Y esto solamente se hace a través de un diálogo social donde podamos recoger lo que piensan los campesinos y campesinas de este país, cómo podemos avanzar a formalizar esa informalidad que tiene hoy la ruralidad. El nuevo Estatuto del Trabajo también apuntará a la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Los comerciantes declararon su preocupación por los incrementos en la tasa de usura, pues esto afectará el consumo de los hogares. El costo de comprar a crédito está subiendo, mientras que en enero la tasa de usura estaba en un nivel de 26,4%. Fue subiendo en junio, julio y agosto hasta alcanzar en septiembre un 35,2%, circunstancia que según Fenalco impacta el consumo.
porque el consumo ligado a las tarjetas de crédito crece casi a los niveles de la tasa de usura y eso desestimula comprar. Las compras con tarjeta de crédito se han encarecido. Por cada monto de $1,000,000, si se le suma la tasa de usura del 35% diferido a 12 meses, la compra termina costando $1,350,000. El presidente Gustavo Petro reiteró que los bienes que el Estado le ha quitado a la mafia serán entregados para que los campesinos más pobres desarrollen proyectos productivos. Lo que busca el presidente es que los campesinos puedan desarrollar proyectos productivos con los bienes incautados a la mafia. Pasen a la economía popular. Ahora sí va a haber argumentos en contra. Cuando pasaban a los amigos de los senadores, no había argumentos en contra. Cuando pasaban a los senadores mismos, no había argumentos en contra. Cuando pasaban a los testaferros del narcotráfico, del narcotraficante que había perdido esos bienes en manos del proceso judicial, pero que los recupera vía la administración estatal, no había argumentos en contra. El anuncio lo hizo al posesionar a 7 nuevos funcionarios. Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar. Luis Eduardo Llinás, en la OIAF. José Daniel Rojas, en la SAE. Germán Gómez como el consejero para la información y prensa, Roberto Andrés Hidárraga, secretario de transparencia, Jorge Iván Bula, director de la ESAP, y Rusbel Rodríguez, superintendente de notariado y registro. La ministra de Agricultura, Cecilia López, advirtió que la situación presupuestal del agro es crítica. En el debate de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, la ministra de Agricultura, Cecilia López, afirmó que los recursos para el sector son insuficientes. Se propone en el proyecto de presupuesto para 2023 1,7 billones de pesos, lo que representa una reducción de 22,7% frente a la vigencia actual de 2,2 billones de pesos. La situación presupuestal del Ministerio de Agricultura es dramática, es decir, durante los últimos 10 años al Ministerio se le ha aportado un 1,2% del presupuesto. De acuerdo con la ministra de Agricultura, Cecilia López, de no tener los recursos necesarios, será muy difícil cumplir con los proyectos y los programas del sector agropecuario. Nosotros contribuimos entre el 6 y 8% al Producto Interno Bruto, generamos el 15% del empleo. Es inconcebible que este sector haya estado históricamente tan desfinanciado y sigue muy desfinanciado. La funcionaria explicó que gran parte de las metas del gobierno depende de la inversión en el sector agropecuario entre 6 y 8% del PIB. La ANDI y Fenalco revelaron un crecimiento del 10% en la venta de vehículos al cierre de agosto. De acuerdo con el vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, Eduardo Bisbal, en lo corrido del año se han vendido más de 171 mil unidades. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,35% a 1.224 puntos. La acción de Semargos fue la que más subió, con una valorización de 9,98% a 2.590 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 7,75% a 36.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 16 mil millones de pesos, con una variación negativa de 2,08% a 2.210 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1. CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.467 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.250 pesos. Un euro cuesta 4.465 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 36 centavos. El azúcar se transó en 18,2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 86 dólares con 37 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 92 dólares con 23 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.210 pesos.